le damos la bienvenida al verano porque bueno, aunque aquí en Marbella siempre tenemos eh, normalmente buena temperatura, buen clima, pero ya si ya es oficial que viene el verano y vendrán muchísimos turistas que se espera este año y vamos a conocer cosas estupendas para estar tranquilos, relajarse y pasarlo bien, que es lo que queremos después de una jornada de trabajo o todo el invierno encerrado en una ciudad sin salir apenas, pues fijaros aquí qué maravilla hoy que se va a presentar una serie de costos, estamos en el Camurí en lo que es la terraza eh, Recién prácticamente inaugurada por María Asenjo, que es una gran comunicadora y nos ha convocado hoy a los medios y amigos para celebrar ya la entrada del verano oficialmente. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tardes. Sí, Estoy encantada porque qué relás estar aquí sí. tan a gusto. Yo ya me imagino ya este verano coger una escapadita y venirme ya aquí a tomar. La verdad es que es, la, es el centro comercial Laguna Village, entonces está, bueno, pues entre, entre Estepona y Marbella. Y es una playa súper chula porque corre siempre mucho mucho aire, tiene unas vistas muy bonitas, tiene la Sierra, Sierra Bermeja, que es la Sierra de Estepona bueno hacia el interior y luego tiene un mar precioso, se ven pasar todos los barcos, se ve África. Entonces es que es un sitio muy muy bonito, es una playa realmente muy bonita y muy abierta con muchísimas vistas. Y bueno, pues aquí está Camuri que es un referente del verano porque bueno, está abierto desde los desayunos hasta las cenas y siempre, siempre hay muchísima actividad y en la parte superior de lo que es la palapa está el restaurante palapa, que es un poquito más recogido, eh, más tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, pues en Camurí puedes elegir entre comer eh, tranquilamente en el comedor, en la terraza, tomar un cóctel, disfrutar en las hamacas. Y luego está esta zona de jardín que es donde nos ha parecido que era perfecto pues celebrar el, el arranque de, de, la, de la primavera, del verano, perdona, en un ambiente tranquilo. Eh... Bueno, entre amigos, es una convocatoria de, de amigos para tomar bueno pues un cóctel. Antes lo hablábamos antes de la entrevista que los cócteles están de. de, de super moda, que están creciendo. O sea, la gente cada vez... este año eh, piden cócteles el doble de gente que el año pasado, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar un poquito qué tipo de cosas, lo que se hace para irnos refrescarnos ya un poquito. Pues mira, el, lo que te decía, que es que la gente cada vez se sienta más y, y pide un cóctel o zumos o zumo naturales o smoothies. entonces lo que estamos presentando hoy es la nueva carta de bueno pues de estos zumos naturales cuál te vas a pedir María a ver pues, vamos a mirar cuál te pediría zumos tú? zumos naturales hombre no pues un alcohol, atardecer sin alcohol, y sin alcohol un ¿no? atardecer, o sea sin alcohol un que es atardecer va a mira pues que tiene que tiene melocotón manzana zanahoria y frambuesa y luego es que además vienen muy bien decorados con hielo con o sea es decir que te puedes tirar una hora degustando una combinación perfecta Elena y tú cuál? Oy, 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 soy, es muy complicado. ¿S1? 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 Yo esto me lo tengo natural. O sí, 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 sí. Yo, bueno, un costercito para que se vea porque los por costales son como muy vistosos, ¿verdad? Son muy vistosos, ¿no? Y yo me voy a animar a tomar algo. Mira, pues por ejemplo, la piña colada a ver cómo lo hacen aquí, que es una cosa que, que me suele gustar mucho normalmente y miren cómo lo hacen aquí. Muy para bien. decir luego a nuestros telespectadores... qué tal, <laughs> que seguro que tienes una pinta. Está todo buenísimo. Bueno, pues vamos a relajarnos y a estar aquí entre amigos, ¿verdad? Claro, Pasando pues un ratito hablando, echando es, una risa que se trata, y es ya es está. Que se <laughs> trata, disfrutándolo como tú decías al principio, que, que cuando sales de la gran ciudad, del trabajo, de la rutina, pues necesitas ver la vida con otros ojos y con otro espíritu, ¿no? Y este es el sitio adecuado para hacerlo. Sí, es verdad. Pues feliz verano, María. Sí, le damos esta feira. bienvenida desde aquí desde Camuri y a tomar unos costecitos. Sí, que Apetece, no. Gracias y un saludo a todos los amigos de Lena. Hablamos con Denis ya que es especialista en costelería desde aquí de Camuri. Nos va a decir a ver cuántas variedades de cócteles se realiza y si ahí tiene alguno inventado por él. ¿Qué tal Denis? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien la verdad. Sí, pasando un poquito de calor pero muy bien. Bueno, tú en tu vida has hecho muchísimos cócteles, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya son casi 20 años de experiencia detrás de una barra y pues la verdad es que sí. Es todo un arte, ¿no? ¿Cuántas maneras o en la carta cuántos cócteles tenéis? Hombre, eh, yo he llegado a trabajar más de 40 cócteles en una misma carta, solo que ya la demanda me ha hecho reducir, digamos, la carta y ahora mismo tengo que reducir a lo más básico y a lo más comercial. Uh -huh. Pero bueno, la, lo que es mi variedad, mi lista de cócteles es muy amplia. Bueno, todos tienen, por ejemplo, la piña colada, la kiri, todos esos costeles ya hay un bueno, fórmulas y recetas que lo podemos ver en mi internet, pero yo creo que un buen costelero también le pones siempre su toque mágico, ¿no? Tú tienes el tuyo. Por supuesto, yo Muy siempre le, le doy mi toque, le, le pongo parte de, de mí, de lo, que, de lo que yo creo conveniente, de lo que sobre todo al cliente eh, pienso yo que le pueda gustar. ¿Tienes algún inventado por ti? Tenía. Eh, la antigua carta que teníamos aquí en el restaurante de Camurí, si lo puedo decir. <laughs> eh, inventé cinco, solamente que claro, eran tan complicados, tan complejos que he tenido que quitarlo. Pero sí, sí que tengo cócteles inventados por mí. Bueno, pues ver qué tal? Que me preparas uno para mí, por ejemplo, un cóctel que se llame Boom Barbella. Boom Barbella. programa de televisión. Perfecto, ¿Sí? ahora mismo se lo voy Vamos lo a preparar un cóctel nuevo, innovador, <laughs> que se llama Cóctel Boom Barbella, como el programa mío. Bueno, Denis, te dejamos trabajar. Venga, estupendo, muchas gracias. Los